La lectura también de responde a la día. Sí, es la lectura de la aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el pasado 17 de enero de 2017. Buenos días. El chiste que les acabamos de entregar es un documento que vienen a solicitárnoslo empresas del sector o emprendedores para conocer un poquito cuál es lo que ha experimentado el sector de apartamentos turísticos, que ha crecido un 20% con respecto al año 15. El viajeros, con un crecimiento del 11% con respecto a las cifras del año 15. Y en cuanto a las pernoctaciones, hemos superado. Creo que es el mes de marzo donde hay un decrecimiento, pero se debe a que la Semana Santa cayó en el mes contrario a los extranjeros. Francia sigue ocupando el liderazgo en cuanto al principal mercado emisor, con una cuota del 30%. Una dada tremendamente significativa y que ha sido una de las obsesiones de este patronat durante los últimos años, trabajar y hacer las campañas aprovechando pues, el final del estiu fins al començament del siguiente estiu. Per tant, el Ministerio de Economía son las bases. Moltes gràcies a tots. Gràcies. La dada més representativa suposa el fet de que des del mes de març fins al mes d'octubre hagin tingut per damunt de les 400.000 pernoctacions en la nostra província. Això era un fet impensable. Fa uns anys, quan treballàvem i parlàvem de desestacionalitzar, parlàvem d'una campanya de 3 mesos, de juliol, d'agost i de setembre. Avui, la província de Castelló té una campanya de 8 mesos, 8 mesos d'hotels oberts, i avui els hotels estan oberts, i una campanya que permet que molta gent pugui fer del turisme un element estructural a l'hora de consolidar empleo i de consolidar un projecte personal, un projecte empresarial.